Doctor, puede hacer su presentación y vamos a ajustarnos con respecto al tiempo porque conocemos y entendemos que hay otros participantes desde otras regiones y la zona horaria en ocasiones se hace un poco engorroso para poder culminar el día de hoy con esta actividad científica tan importante y de realce para la profesión de enfermería. Adelante, doctor. Bien, pues buenos días, Ecuador. Buenas noches, España. Muchas gracias, Janes y Díaz. También muchísimas gracias a la Universidad Estatal Península de Santa Elena y, como siempre, a CIDE, pues por su cortesía en invitarme a un nuevo evento en el que se tratan varios temas de salud y selecciono este fundamentalmente pues porque tiene una transversalidad en las temáticas principales del Congreso, tanto en cuidados integrales de salud como en enfermería, ¿no? Y lo que vamos a hablar pues son, como digo, contenidos que pueden ser aplicables en distintos ámbitos dentro de lo que es la salud o hacia el enfoque de cuidados integrales en salud. La investigación cualitativa o el enfoque cualitativo, como lo llaman algunas personas, pues tiene una serie de características intrínsecas, ¿no? Que, bueno, pues es una investigación, o sea, nos permite indagar sobre nuevos conocimientos de una forma, pues yo diría que flexible, ¿no? Y además, pues bidireccional, donde tenemos mucha interacción, pues con lo que vamos a, entre comillas, manejar, que son los sujetos o los casos, ¿no? Y tiene una particularidad que es que, pues, tiene un componente claramente subjetivo. Pues, históricamente parece que había algunos tipos de investigación que iban dirigidos a algunos ámbitos de conocimiento y dentro de la enfermería, pues, siempre creo que se ha trabajado más la investigación cualitativa, pero no se denomina cuantitativa. De hecho, actualmente, ya desde hace bastante tiempo, pues en términos de difusión científica, pues se utilizan ambos métodos de investigación, la cualitativa más subjetiva y no por ello menos interesante, y la objetiva, y perdón, y la cuantitativa que es más objetiva. Podríamos mezclarlas, hoy vamos a hablar de la cualitativa y algunas reflexiones respecto a esta subjetividad, ¿no? Que es la consideración de la información que recibimos. Porque esa información que recibimos pues está, como ven ustedes ahí, cargada de intenciones o acciones por parte de la persona que nos transmite esa información. Entonces, dentro de los cuidados de la salud, pues tenemos que considerar un concepto integral que fundamentalmente lo que hace es incorporar la caracterización de cuidados que pueden ser formales o informales, sus agentes, sus roles y su implicación en el campo de la salud y el bienestar. Ese campo de la salud pues tiene implicaciones económicas, psicosociales, políticas, de lo que sea. Hay muchos, diríamos, muchas áreas dentro de los cuidados de la salud. Quizá las principales pues tienen que ver con los cuidados relacionados con la fragilidad y la dependencia de personas que viven en situaciones de vulnerabilidad, en los que, bueno, pues deberíamos promover la integración en la comunidad, enfatizando en aspectos productivos y reproductivos de la vida. También, pues, otro de los grandes bloques dentro de los cuidados es la mejora continua de los mismos, asumir que vamos a hablar o vamos a tratar de una investigación que puede tener un carácter traslacional y potenciar su integración fundamentalmente en la práctica clínica diaria. ¿Para qué? Pues para que esos cuidados sean de mayor calidad y se basen en resultados válidos y fiables provenientes de la investigación, que es algo que hablaremos después. Bien, también es muy importante pues, constituir políticas y prácticas profesionales que no sean repetitivas, ¿no? Y que tengan pues, impactos de bienestar y replantear incluso competencias de profesionales de la salud.
Por último, creo que otro gran bloque dentro de los cuidados de la salud y que, claro que sí, pues estaría considerado dentro de la investigación, podríamos integrarlo dentro de la investigación cualitativa o a la inversa, sería la promoción de la salud y la calidad de vida. Esto es muy amplio, pero va orientado a fomentar pues, entornos saludables, inclusivos, y siempre que tengan en consideración determinantes de la salud, pues ¿para qué? Para reducir desigualdades de accesos a los servicios de salud. Luego, todos esos grandes bloques constituirían, pues, digamos, el propósito que yo les estoy proyectando en esta diapositiva, ¿no? Y que va dirigido a problemas de salud de una población. Es muy interesante, dentro de los cuidados en salud, no solo saber cuál es ese propósito, como digo, orientado a esos cuatro grandes bloques que yo he mencionado antes, sino también identificar, como están viendo, los factores asociados para entender qué es lo que puede estar causando, por ejemplo, una enfermedad, o también estudiar pues, cómo está reaccionando un sujeto o un paciente, es decir, entender las razones del comportamiento. Entonces nosotros claramente iríamos dirigido al sector izquierdo de esta diapositiva en el que queremos entender cuando tenemos pues, un paciente delante en un entorno X, el que sea, puede ser hospitalario o no, en el cual pues, vamos a ejercer o a interaccionar en términos de salud. Y lo que queremos entender o lo que queremos hacer es obtener información de por qué están ocurriendo las cosas, cómo están ocurriendo. Digamos que eso sería pues, una forma de recoger información, como decía antes, más bien subjetiva, en la cual pues, pues hay muchos actores. Está el que recoge la información y el que la emite en ambas direcciones y también pues, el espacio que queda entre medias, es decir, el mensaje, cómo estamos transmitiendo, si es que somos paciente, o cómo estamos recibiendo esa información, o cómo estamos preguntando, si es que somos el investigador. Y todo esto puede o no estar relacionado con cómo vaya el proceso de investigación en este particular cualitativo, porque podría pues, acarrear una serie de, entre comillas, ciertos tipos de errores que denominamos sesgos, ¿no? Entonces, en ese contraste cuanti-quali o cuantitativo-cualitativo, digamos que el cuantitativo pues, tiene pues, una vertiente explicativa, aunque si ustedes se van a los textos, verán que estas vertientes a veces pues, no están tan claras, o son compartidas, o incluso a veces están omitidas, o se incorporan hacia el propósito o los objetivos. La investigación cualitativa, en cuidados o no, pues es más bien exploratoria, y tiene un carácter inductivo. Bien, eso es interesante, ¿no? Porque nos permite entender a veces pues, globalidades partiendo de particularidades, es decir, que un paciente o un grupo de pacientes en ocasiones pues, pueden inducir nuevos conocimientos sobre el comportamiento pues, de grupos más mayoritarios. Además, esta investigación cualitativa, algunos de ustedes sabrán que tienen un carácter iterativo. ¿Qué quiere decir iterativo? Pues quiere decir que cuando yo hago una investigación cualitativa, lo que hago es iniciar desde un punto y, si hablamos en términos de tiempo, progresamos a lo largo del tiempo recogiendo una información. Puede ser que el investigador, pues esa información le sea útil, o puede ser que, que el investigador se dé cuenta que las cosas no van bien. Esta investigación cualitativa lo que nos permite es retroceder para, de alguna manera, utilizar la información ya recogida y mejorar el proceso de investigación. Eso es lo que se denomina proceso iterativo y que en términos de investigación cualitativa pues es muy útil porque, entre comillas, esa retroalimentación nos permite pues mejorar o reconducir la investigación. Cosa que con una investigación cuantitativa objetiva pues no podemos hacer.
Pero en cuidados integrales en salud, que es en lo que estamos, ¿sobre qué se hace el abordaje, el enfoque, la investigación cualitativa? Verán que hay una frase ahí, pues, bueno, que tiene un carácter no demasiado técnico, pero creo que sí muy humanista. En el fondo es algo que nosotros no debemos dejar nunca de lado, ¿no? Los que trabajamos en salud, seamos lo que seamos, es decir, en función del rol que desempeñemos, pero sí es cierto que tenemos que escuchar a las personas, ¿no? Sus sentimientos, comunicados o no, cómo expresan los sentimientos, no solo vocales, extralingüísticos, prosémicos, lo que sea, distintas formas de expresiones, vamos a decir, con sonido, simplemente corporales o de expresión, pues nos dicen mucho, o nos relacionan, o nos transmiten información que a veces no podemos recoger, por ejemplo, con un determinado instrumento. Entonces, si nosotros nos implicamos, digamos, y es algo fundamental en investigación cualitativa, esa implicación, esa interacción, ¿no? El contacto que tenemos con el paciente en cuidados integrales es lo que nos va a permitir entender, pues, no solo lo que debemos investigar, sino mejor lo que esas personas no quieren expresar. Eso también nos permite caracterizar, mejorar, refinar, ¿no?, la subjetividad implícita en la propia investigación. Por lo tanto, pues podríamos pensar, ahí vemos a una persona a la derecha que se rasca la cabeza, ¿no? Podríamos pensar, pues, si es que hay una única solución respecto a lo que nosotros estamos investigando, en ocasiones sí, en ocasiones no. Y por lo tanto vamos a asumir que hay múltiples perspectivas, como ven, o sea, que no hay, como digamos, respuestas únicas, y hay que tener cuidado también con cómo se hacen las interpretaciones. En realidad eso sería objeto de otra charla, pero bueno, considerando los diferentes puntos de vista, pues tenemos que ver que la información se está recogiendo adecuadamente. ¿Cuáles serían las pautas para poder hacer estas investigaciones? Bueno, siempre, obviamente, tenemos que posicionarnos en lo que queremos investigar, ¿no? Y lo que queremos investigar, pues, puede o no estar descrito. Lo normal es que ya haya algo descrito, puede ser que no. No obstante, pues, bueno, somos lo que leemos y tenemos que leer para saber lo que queremos investigar. Si somos capaces de identificar aquello que queremos investigar que no ha sido descrito, pues perfecto, ya podemos constituir el problema de investigación y después pues ya pensaremos a qué puerto va nuestro barco, es decir, pues cuáles son los objetivos que queremos plantear en esa investigación. No muchos, yo siempre digo que de 3 a 5, concretos en infinitivo, ¿no? ¿Cuál es la unidad de análisis? Bueno, ya hablaremos de esto, pero los que tengan, pues, digamos, formación en metodología de la investigación, pues habrán caracterizado incluso distintos tipos de poblaciones, ¿no? ¿Cómo recoger los datos? No nos confundamos, estamos hablando de investigación cualitativa, que no tiene nada que ver con el tipo de variables o algunas tipologías de variables que están clasificadas como cuantitativas y cualitativas. Pues aquí utilizamos cualquier tipo de variable, siempre que nos sea útil, ¿no? Analizamos esos datos y los presentamos. Entonces, tiene muchas aplicaciones, estas, pero no solo estas, sino que además, pues podríamos considerar muchas más. No voy a leer lo que ustedes tienen en diapositiva, porque además tampoco tenemos mucho tiempo y quizá le esté trayendo demasiada información, ¿no? Pero quiero resaltar algunas que tienen que ver con, pues, entender comportamiento y actitudes. Se dan cuenta, comportamiento y actitudes tienen una gran subjetividad, ¿no? También, pues, formular estrategias, creo que es muy interesante en términos de planificación o de actuación, ¿no? Entender, pues, problemas no descritos, que eso antes lo he mencionado, como lo que sería el propio problema de investigación, pero también podemos formular otros nuevos, ¿no? Y
Bueno, pues diferenciar segmentos, o sea, vamos a decir conjuntos o, ¿cómo denominarlo? Ciertos componentes dentro de la población o poblaciones a los que puede ir dirigido pues, una solución o una estrategia en salud, ¿no? Y bueno, pues el punto de partida es pues pensar claramente pues, sobre qué nos puede informar todo esto, ¿eh? Pues, si la investigación no nos da un conocimiento nuevo, si lo que vamos a hacer es investigar sobre algo que ya ha sido descrito, pues entonces no estamos investigando, ¿no? Y esto es algo que nosotros pues, reiterativamente o en ocasiones lo vemos en algunos trabajos de investigación. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de ir más allá y sobre todo de, bueno, pues, de establecer investigaciones que tengan un componente claramente internacional. Algunos ejemplos he traído hoy aquí para poder entender mejor lo que serían estos contenidos, ¿no? Que no descubren nada nuevo respecto a lo que sería la transversalidad de esta investigación cualitativa. Por ejemplo, ahí tienen explorar la opinión de pacientes de un hospital sobre las barreras que existen en la transmisión de sentimientos y dolencias hacia los facultativos sanitarios. Bueno, si se dan cuenta, la transmisión de sentimientos y dolencias es un tema de investigación, o podría ser un tema de investigación, aunque no está descrito del todo, ¿no? Pero si lo afinásemos más, que tiene un carácter meramente cualitativo, ¿no? Y que a alguno de ustedes pues puede ser que les resulte un poco extraño, según la formación que tengan, ¿no? Pero las personas que hayan estudiado enfermería sabrán, y creo que estarán de acuerdo conmigo, en que esto es algo, digamos, entre comillas, muy normalizado, ¿no? Respecto a las consideraciones que hay en términos de enfermería o de cuidados de la salud. Bien, ¿cómo sería este diseño? Aunque ya hemos mencionado pues, cómo se plantearía el problema y los objetivos, pues sí es cierto que la investigación cualitativa tiene una cierta complejidad. Hay personas que piensan que por ser cualitativa pues, no implica un componente estadístico, algo que es completamente falso. El componente estadístico no está relacionado con lo cuantitativo o con lo cualitativo, se utiliza indistintamente y además creo que es algo, son herramientas o es una herramienta muy bonita. Puede ser que algunas técnicas pues, se empleen más en algún tipo de investigación, ¿no? Pero no hay sectorización respecto al uso de los números, ¿no? Lo digo porque puede ser que haya personas que se declinen más hacia la investigación de un tipo u otro porque pues, tenga cierta aversión, ¿no? Por los números. Bueno, pues olvídense que eso no es así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es caracterizar pues, quién o quiénes son las personas en un servicio hospitalario o en un centro de salud, en una residencia, lo que sea, a las cuales nosotros vamos a dirigir esa investigación. Puede ser única, puede estar en distintos sitios, en fin, esto es, se puede complicar muchísimo, esa población de estudio no es lo mismo que la población objetivo, ¿no? En ocasiones coincide, en ocasiones no, la población objetivo digamos, la que nosotros queremos investigar y la de estudio realmente es a la que accedemos, que no siempre coincide con la que queremos investigar. Entonces, podemos plantearnos algunos ejemplos. Conocer, se dan cuenta, ese sería más bien objetivos porque están enunciados en infinitivo. Conocer la imagen social del facultativo sanitario, lo he puesto así, en un sentido amplio, ¿vale? para no, digamos, ir... para no cerrar la puerta a ningún rol dentro de la salud, pues conocer la imagen social del facultativo sanitario en opinión de los pacientes con cuidados en salud. Bueno, es muy interesante, yo creo, ¿eh? La opinión que tienen los pacientes sobre nosotros. Y de esto también depende muchas veces pues, la reacción del paciente, la recuperación del paciente, la motivación del paciente, la progresión y a la supervivencia. Explorar las opiniones de profesionales médicos y farmacéuticos sobre la seguridad del paciente. Sí, hay muchos estudios sobre seguridad del paciente, pero bueno, dese cuenta que aquí lo que estamos considerando son opiniones.
Entonces, bueno, pues hacia dónde, no solo a quién queremos investigar, o sea, cuáles serían estos los casos, ¿no? Esas unidades de estudio son estos casos y que en ciertos ámbitos pues, se denominan sujetos, ¿no? Por ejemplo, investigaciones, ciertas investigaciones cualitativas y en el ámbito de la psicología, particularmente la psicología clínica, pues se utiliza mucho más a veces el sujeto que el caso. Pero el caso es, pues eso, nuestra unidad, para entendernos en cualquier parte del mundo. Identificación del ámbito, después veremos. Y bueno, las dimensiones de análisis, que es un componente epidemiológico básico clásico, y que ustedes me imagino que habrán estudiado, o algunos de ustedes, que tienen que ver con la persona, tiempo y lugar, ¿no? Esto se puede extrapolar a múltiples terrenos. En el nuestro, pues tendría que ver con eso, con los casos, con las unidades de estudio, personas. ¿Cuándo estamos haciendo esa investigación? Bueno, ahí podríamos hablar de lo que sería la caracterización o de las premisas de las clasificaciones de los distintos tipos de estudios epidemiológicos que tienen mucho que ver con el tiempo, ¿no? Bueno, y el lugar, ¿no? Y esa conjunción de persona, tiempo y lugar es lo que en ocasiones a veces nos permite caracterizar desde el punto de vista epidemiológico más o menos bien pues, lo que queremos hacer. Tipo de análisis, muchos análisis se pueden hacer dentro de lo que sería la investigación cualitativa. Bueno, no sé si alguna vez me habrán escuchado o alguno de ustedes habrán estado en clase conmigo, no lo sé, o en alguna charla, pero suelo decir que esto de la investigación es como una pirámide, ¿no? En la parte alta, digamos, más importante de todo arriba, bueno, podemos considerar que están los tipos de investigación, que son los que estamos hablando hoy, fundamentalmente en cualitativo y el cuantitativo. Y debajo de los tipos de investigación, pues podríamos considerar los tipos de estudio, ¿no? Y los tipos de estudio, hay muchas clasificaciones, pero si hacemos esa demarcación clásica entre descriptivos y analíticos, pues los tipos de estudios no están asociados a un tipo de investigación, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que ver, pues, obviamente también en función de las dimensiones del análisis, pues, cuál es el tipo de análisis, es decir, el tipo de estudio que podríamos seleccionar dentro de nuestra investigación cualitativa. Espero no estar complicando mucho esta charla. Bien, entonces, estos casos, estas personas, ¿no?, que nosotros manejamos, desde el punto de vista epidemiológico, pues trabajamos con humanos, los casos son personas. En general, ¿no?, y sobre todo aquí, en Cuidar la Salud. Pues bueno, pues el ámbito de estudio definimos la población que se va a estudiar. O definimos los perfiles, que es un término muy particular, aunque tiene mucho que ver con este componente cualitativo y que está relacionado con la caracterización de los sujetos o la definición de los individuos. Pero a veces, pues, no podemos entender, sobre todo cuando tenemos conjuntos de pacientes, lo que queremos investigar, sino que lo que tenemos que hacer es, bueno, pues hacer demarcaciones. Digamos que dentro de nuestra población de pacientes, lo que hacemos es, pues, sectorizar, demarcar. Una marcación que sería, pues, el símil a una segmentación. Puede ser que como investigador, pues, yo tenga mucha ambición y quiera recoger mucha información respecto a aquello que me interesa. Pero a veces, en este tipo de investigaciones, ocurren cosas, pueden ocurrir cosas muy particulares. Una de ellas es que se puede saturar la información, lo vamos a ver después. Es decir, que el investigador recoge información de los pacientes, pero llega un momento que dice, uy, pero parece que ya no puedo recoger más información. Es decir, la información que estoy recogiendo está repetida. Digamos que hemos saturado, ¿no? Es como si tuvieses un vaso, echas agua, papá, y de repente ya no cabe más agua en el vaso. Pues esto ocurre un poco igual, ¿no? Es uno de los problemas o de los inconvenientes que nosotros, pues, podemos tener ahí. Y está relacionado con el proceso de segmentación. Puede ser que, los perfiles, que antes he dicho que sería como definición de los individuos, pues no sea del todo adecuada.
o puede ser que sea adecuada, es decir, que yo sepa quién quiere, quién yo quiere que integre mi población objetivo, es decir, tengo claro cuáles serían las características que tienen que definir a mis pacientes, a mis sujetos, a mis casos, para estar en mi población. Es decir, esos criterios de inclusión son básicos, pero puede ser que, entre comillas, se me cuele o que haya una confusión, en términos, confusión me refiero en términos de que haya un error, es decir, un malentendido y digamos que entre o se nos cuele, si me permiten esa expresión, un caso que en realidad no es interesante o que a priori yo no lo quería en mi población. ¿Vale? Y obviamente también es muy interesante el tamaño, es decir, la cantidad de pacientes que yo voy a estudiar. Bueno, sobre esto podemos hablar también mucho. Puede ser que nosotros solo estemos interesados en un paciente en particular. Podría ser. Realmente estamos hablando más bien de grupos de casos, o sea, una población. Y el tamaño, es decir, el número de casos que hay en la población, pues tiene mucho que ver con, vamos a decir, con la calidad de la investigación que yo vaya a obtener. O sea, que tan importante es cuántas personas están dentro de la población que yo quiero investigar, como tan importante es que esas personas que están sean las que yo quiero que sean, que estén. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que haya, digamos, un cumplimiento o, digamos, una homogeneidad respecto a las personas que integran mi población, y otra cosa es que estén en un número adecuado. A veces, si son pocas, pues no me tengo suficiente información. A veces, si son muchísimas, pues a partir de un determinado número parece que tampoco me dan mucha información. Bueno, eso ya sería más terreno estadístico. Y esta población, pues al final, y dentro de nuestros ejemplos, pues puede ser que nos permita conocer, pues, esa imagen social que nosotros íbamos buscando o pues que nos dé información sobre la opinión, ¿no?, de los profesionales médicos y farmacéuticos. Entonces, entrando más en materia, y ya veo que el tiempo corre, pero súper rápido, pues basándonos en el marco teórico y recordando la revisión bibliográfica, pues tenemos que pensar fundamentalmente en la pertinencia, fundamentalmente en ese enfoque y los casos que nosotros tenemos. El sexo, si hay, por ejemplo, algún grupo etario, ¿no?, que de alguna manera puede influir en aquello que yo quiero investigar. Si, por ejemplo, un caso tiene una enfermedad crónica, eso puede influir en la opinión que me vaya a dar, por ejemplo, o que yo quiera recoger. Porque si una persona tiene una enfermedad crónica, pues no debería estar en mi población de estudio. Estoy hablando muy en general. O sea, digamos que hay algunas variables o algunas modalidades de variables que cerrarían o no permitirían a ciertos pacientes estar en nuestra investigación. ¿Por qué? Pues porque podían influir claramente en los resultados de la misma, ¿no? Y por lo tanto, pues conducir a sesgos o errores que serían pues muy indebidos en lo que nosotros queremos obtener. Puede ser que nos interese pues pacientes con cuidados en salud de un determinado hospital, por ejemplo, de una zona, puede ser esta púrpura, o puede ser que nos interese pues investigar, por ejemplo, facultativos sanitarios, o sea, la opinión en un hospital podría ser este rectángulo, en lo que tendríamos, por ejemplo, enfermeras de distintos servicios o tendríamos incluso también personal de administración. Bueno, como ven, esto se puede complicar muchísimo y hay muchas formas de recoger la información. Cuando nosotros estamos haciendo este tipo de investigación, pues hay que tener en cuenta, como les he dicho antes, es cuántas personas componen la población, o sea, el número de participantes, pues qué técnica la que estamos utilizando. Y ahí, pues, como ven, pues tenemos que considerar dónde, durante cuánto tiempo,
cómo vamos a recoger esa información, cómo la vamos a registrar, cómo la vamos a manipular, qué papel tenemos nosotros en función de la técnica dentro de la investigación cualitativa que tengamos, pues qué papel tenemos nosotros como entrevistador, como moderador, y cuidado con esto, ¿no? Porque es muy importante también las posibles influencias que podamos ejercer, como he dicho antes, en el paciente, ¿no? O que el paciente puede influirnos en nosotros. O puede ser que no haya esa influencia, sino que simplemente pues, el discurso o el contexto o el mensaje bidireccional, o sea, investigador-paciente o paciente-investigador, pues no sea suficientemente claro y entonces pues haya como estemos recogiendo información que no sea la adecuada, ¿no? Bueno. Algunas técnicas, pues se las puedo resumir, ¿no? Sesiones en grupos, grupo de discusión, pues existen muchas técnicas. Quizá las más conocidas son aquellas en las que podemos tener pues, un grupo de pacientes en los que les preguntamos sobre productos, opiniones, o lo que a nosotros nos dé la gana, lo que nos interese, y lo que hacemos es recoger la información que nos dan entre todos ellos. Bueno, está muy bien, digamos que hay como una apuesta en común entre la información que nos están dando esos pacientes, pero cuidado, también puede haber pues, una influencia importante entre ellos, ¿no? Puede ser que a veces para evitar esas derivas, ¿no?, respecto a la información que nosotros queremos obtener, lo que hacemos es, como observadores o como interlocutores, como entrevistadores, lo que sea, como investigadores, pues lo que hacemos es pues, llevar una guía. Llevamos una guía o un patrón, y esa guía o patrón es la que nos va a permitir conducir mejor la técnica, ¿no?, de recogida de información. Entonces, bueno, en función de las personas a las que vaya dirigida, es decir, si son muchas o pocas, en función de cómo sea esa recogida de información, en función de si utilizamos algunos medios de apoyo para poder llevar a cabo esas investigaciones, pues recibes distintos nombres. Ahí tienen alguno de ellos en la esquina inferior derecha. Y bueno, en estas sesiones de grupo, pues hay unas ventajas y desventajas, ¿no? Bien, se pueden generar nuevas ideas, eso con descubrimientos casuales, que no son causales, sino son casuales. Y bueno, también pues, puede ser que si nosotros trabajamos con distintos grupos, pues nos permita comparar resultados de unos con respecto a otros. Y eso es una cosa pues, muy relevante. Por ejemplo, si nosotros, retrocediendo a lo que he comentado antes, pues haciendo esta investigación a la derecha en un hospital, pues podemos recoger información diferente, ¿no?, entre enfermeras de un servicio y otro, o ese personal de administración, que a priori yo pensaba que iban a responder más o menos lo mismo o respecto a lo que quiero, la información que quiero recoger, pero luego, bueno, pues me di cuenta que puede ser que no. Puede ser que la opinión, por ejemplo, de las enfermeras que van de azul puede ser diferente a las enfermeras que van de rojo, porque pertenecen a distintos servicios y interactúan, por ejemplo, con facultativos o pacientes de especialidades diferentes. Y por lo tanto, la motivación que podría tener las enfermeras o los enfermeros, pues, podría ser diferente, ¿no?, dentro del mismo hospital. Bien. Bueno, creo que me queda ya poco tiempo. Entonces, se puede imaginar que en función de la técnica podemos tener muchos problemas y hay algunos puntos que yo les quiero comentar, aunque a algunos de ustedes les sonarán, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido para que llegar, creo, a algunos aspectos más relevantes. Entonces, dentro de estas técnicas, como digo, pues suele haber pues, unas ciertas similitudes, aunque sea dentro de los grupos que vamos a estudiar. O sea, los participantes suelen ser homogéneos, por ejemplo, en el grupo focal, ¿no? Pero no se conocen entre ellos. Digamos que cumplen una serie de características, por eso están ahí, una serie de preferencias, una serie de gustos. Por ejemplo, si estamos hablando de pacientes, puede ser que algunos tengan más predilección por consumir unos productos
o, por ejemplo, unos medicamentos en un estado o en otro, ¿no? Entonces, todos ellos podrían tener relación respecto al consumo de un fármaco, pero puede ser, es decir, son grupos homogéneos, pero obviamente que no se conocen entre ellos. Y puede ser, y así es, que tengan o no, pues, patrones o gustos iguales, ¿no? Bien, entonces, podemos tener en la formulación de las preguntas que vayamos a hacer y que van a contener las variables de interés, pues, pues una serie de, digamos, de lineamientos, ¿no? Que algunos de ellos pues, ya están basados en lo que he comentado antes, que tiene que ver mucho con ese patrón epidemiológico de persona, tiempo y lugar. Y lo que no debemos de perder de vista dentro de estas técnicas es, bueno, perdón, está pasando una ambulancia, no podemos perder de vista es qué información queremos recoger, ¿no? Recuerden que básicamente nosotros lo que queremos es mejorar siempre pues, la salud del paciente o proyectivamente de lo que pueda venir o de los pacientes que vayamos a tener, o de la planificación que vayamos a hacer, o de la gestión que vayamos a ejecutar, ¿no? Entonces, toda esa información que nosotros vamos a recoger, tengamos en cuenta que la investigación siempre tiene que ser para una mejora en salud. Dentro de esta recogida de información, pues ustedes están viendo, hay como un dosel, ¿no? Dentro de las distintas técnicas, y es muy importante pues, recoger esa información. Eso nos va a permitir contrastar lo que nosotros de alguna manera a veces anotamos con ciertas conjeturas o reflexiones que nosotros queramos hacer o podamos hacer a raíz de toda esa información. Para ello es fundamental, pues, en ocasiones, pues establecer lo que sería una planificación de selección y captación de las personas de interés con, bueno, pues, con distinta información, variables o no, que nos permitirían constituir esas poblaciones. Y bueno, pues al final, o al principio lo que haríamos es configurar pues, un guión, ¿no?, de entrevista o un patrón respecto a cómo nosotros queremos hacer esa recogida de información, pues siguiendo un orden lógico y con un carácter, pues, como digo, unitario o de colectividad. Bien, ¿qué técnica podría ser la más adecuada? Es algo que ustedes tendrían que ver en función de a quién va dirigido, la información que queremos recoger, etcétera, etcétera, y definir categorías de análisis. Voy un poquito más rápido porque veo que es que se me está yendo el tiempo y, bueno, esto creo que es algo muy importante, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer la investigación, pues en ocasiones lo que tenemos que hacer son categorías de análisis. O sea, lo que vamos a hacer es un desglose en descriptores respecto a aquel tema de investigación que nosotros queremos realizar. Ahí, bueno, pues lo vemos como un árbol lógico, ¿no? Y esas cajitas o esas cajas grises, pues serían, digamos, las distintas categorías sobre un análisis en concreto y que nosotros deberíamos ser capaces de plasmar y tener claro antes de realizar dicha investigación. Y cuando nosotros ya tenemos todo esto claro y vamos a hacer pues el análisis en cuestión, en esa planificación, pues podemos hacer distintos tipos de orientaciones, ¿no? Esto no solo es válido en cuidados de la salud, es algo que se utiliza mucho en psicología, que son los niveles dentro de los análisis de contenido, ¿no? Y que si ustedes se van a los libros verán que, bueno, a veces caracterizan distintos tipos de estudios en función de una orientación. Por ejemplo, una vertiente puede ser más explicativa, otra podría ser más pragmática y lo que quiero que entiendan o lo que me gustaría transmitir es que no existe una clasificación no solo de tipos de estudios o de tipos de estudios epidemiológicos en general, sino que ustedes se van a encontrar tipos de estudios con distinta denominación que pueden ser el mismo tipo de estudio, ¿no?
o se pueden encontrar distintos tipos de estudios dentro de una subclasificación epidemiológica. Bueno, pero claro, para que todo esto tenga sentido, para que esta investigación que nosotros estamos realizando tenga sentido, pues digamos que hay dos conceptos que son fundamentales, ¿no? Uno tiene que ver, uno se denomina validez y otro es la fiabilidad. Pues la validez tiene que ver con la medición que nosotros estamos haciendo en la investigación. Eso es lo que ustedes tienen que asumir, ¿no? Que la validez en la, sobre la que podríamos hablar mucho, que no es fácil de entender o de caracterizar, pero bueno, en definitiva, como digo, tenemos dos grandes bloques, validez y fiabilidad. Validez tiene que ver con la medición. Y aquí hay pues algunos pros y algunos contras, nos podemos encontrar algunos problemas. Uno de ellos es, bueno, pues la reacción que tienen algunos pacientes cuando nosotros estamos realizando la investigación, ¿no? Y esa reacción que tienen los pacientes o que pueden tener los pacientes o que pueden tener los casos, pues se denomina reactividad. Y esto tiene mucho que ver con cómo nosotros podamos desarrollar, ¿no? Y podamos continuar con nuestra investigación. Entonces, bien, más allá de la investigación que nosotros estemos considerando en esta balanza en cada plato, nosotros solo nos vamos a enfocar en la cualitativa, que es la de la izquierda. En términos de medición y validez, también podríamos hacer como una demarcación entre una validez interna y otra externa, y esto pues lo podríamos definir en términos, no sé cómo decirlo, más técnicos o más incluso con un carácter estadístico, ¿no? Y como les decía antes, también tenemos pues otro componente que sería la fiabilidad. Pero en los textos o en los, digamos, en los documentos que tienen que ver con la metodología de investigación, en ocasiones hay como un cóctel, si me permiten esta expresión, o sea, hay como una mezcla de términos, ¿no? A veces algunos relacionan pues, como les digo, medición con validez, otras veces nos hablan de confiabilidad, o como ustedes pueden ver más acá, nos pueden mezclar todos estos términos, ¿no? Lo cierto es que nosotros lo que tenemos que tener bien claro es que en esta validez y fiabilidad, que esta validez y esta fiabilidad pues son dos conceptos que lo que nos van a permitir es tener mayor calidad en la investigación. En la investigación que estamos manejando, en la cualitativa, pues esta validez y fiabilidad pues nos va a permitir hacer una mejor investigación. Entonces, si nosotros vamos a hacer, manejar investigaciones cualitativas con cuidados en salud, pues para las personas que sean neófitas en este tema, tendremos que indagar más sobre qué significan estos términos, qué implicaciones tienen en nuestra investigación y cómo los podemos detallar y cómo los podemos determinar. Existen algunas técnicas o algunos métodos que nos permiten contrastar la información o los resultados de lo que nosotros estamos obteniendo. Estos métodos pueden ser diferentes en distintas poblaciones o puede haber distintos intervinientes, o sea, distintos investigadores que estén utilizando esos métodos en una o varias poblaciones. Bueno, esto es lo que se denomina triangulación y estas técnicas, pues esta técnica nos va a permitir, pues entre otras, como ven ustedes ahí, verificación, evidenciar disconformidades, etcétera, etcétera, nos va a permitir direccionar mejor nuestra investigación o que lo que nosotros obtengamos, pues sea, en términos de calidad, mejor y por lo tanto, pues que pueda ser difundida la investigación y, por supuesto, más fácilmente contrastado. Entonces, como les digo, pues hay como una mezcla, hay como un cóctel de términos que no podemos definir ahora mismo y que tienen que ver, algunos de ellos, pues con la solidez o con la estabilidad de lo que nosotros estamos investigando, ¿no? Tendría que ver más con la consistencia
Otro tiene que ver con si la información que estamos recogiendo realmente, no tanto si es real, sino es creíble. Si esa información tiene una especificidad alta respecto a la población que nosotros estamos determinando o si nosotros podemos transferir los resultados de esa investigación a otras poblaciones o si podemos utilizar incluso técnicas en poblaciones diferentes, esto no siempre es así. Y también pues, tenemos que estar muy seguros cuando hacemos una investigación de si lo que estamos haciendo no solo tiene calidad, sino tiene confirmabilidad. Esto también tendría mucho que ver con la estabilidad, ¿no?, de la información que nosotros recogemos. En definitiva, lo que he intentado ha sido pues, hacer un recorrido más o menos rápido sobre el concepto de cuidados en salud, la investigación que quizás se utilice más en cuidados de salud, no siempre, que es la cualitativa, los componentes fundamentales de esta investigación, algunas técnicas que se suelen utilizar, ventajas, inconvenientes y esos dos términos, entre otros, fundamentales para conseguir la calidad de nuestra investigación, que es la validez. Así que muchas gracias, reitero de nuevo mi agradecimiento a todos ustedes, a las instituciones participantes y a las personas que están moderando este tercer congreso internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, a usted por tan importante presentación y básicamente para enfermería en los actuales momentos.